Hola, soy Penélope Muñoz y hoy vamos a hacer un experimento de física muy interesante. Haremos fluido no-newtoniano. Para eso vamos a utilizar una caja de maicena, un recipiente grande y una taza y media de agua. Echamos la maicena en el recipiente y vamos agregando el agua mientras revolvemos. Así conseguiremos un fluido no-newtoniano. ¿Y eso qué significa? Pues empecemos por recordar a Isaac Newton, quien describió el comportamiento de algunos fluidos como el agua y los vinos, que se mueven lentos si los agitamos lentamente y son muy dinámicos si los agitamos más rápidamente. Además, introdujo el concepto de viscosidad, es decir, la resistencia a fluir de estos materiales, la cual es constante mientras la temperatura también lo sea. Los fluidos que no tienen una viscosidad definida, los que no se mueven bajo los parámetros que planteó Newton, se llaman fluidos no newtonianos y acabamos de hacer uno. Su característica principal es que la viscosidad de estos no es constante, sino que depende de la fuerza que se aplique sobre ellos. Entonces, cuando le aplicamos mucha presión, el fluido se comporta como un sólido, mientras que si le aplicamos poca, lo hace como un líquido. Tan solo tenemos que dar un golpe seco y observamos que la mezcla se mantiene sólida, mientras que si metemos la mano lentamente, la mezcla actuará como un líquido. También podemos jugar a moldear rápidamente una bola sólida y no se deshace, y luego que podemos comprobar cómo al parar de ejercer presión sobre la bolita, la sustancia se derrite en nuestros dedos. Igualmente, si intentas mezclarla muy rápido, encontrarás una resistencia tremenda, pero si lo haces lentamente, esta resistencia disminuye. Entonces, ¿esta mezcla es sólida o líquida? Pues no tiene un valor de viscosidad definido y constante, pero tampoco se comporta como fluidos o líquidos comunes. Este fluido se comporta de esta manera debido a la organización de las moléculas de almidón disueltas en el agua. Cuando los gránulos de almidón no están sometidos a ninguna fuerza, se distribuyen más o menos uniformemente la mezcla. Pero cuando se aplica una fuerza brusca sobre el fluido, los gránulos de almidón se empacan muy cerca entre sí, haciendo que este líquido se comporte como un sólido por una fracción de tiempo. Este tipo de fluido se investiga para la fabricación de chalecos antibalas debido a su capacidad para absorber la energía del impacto de la bala a alta velocidad, pero permaneciendo flexible si el impacto se produce a baja velocidad. Adiós, espero que les guste mi video.